Queridos amigos, hoy este día abrimos la temporada sinfónica 2008 y este concierto de apertura consideramos que es un evento sumamente especial. Tenemos como solista esta noche a Max Martínez, quien ha sido miembro de la orquesta por casi 40 años y por 25 años ha ocupado el puesto de primer violín, de concertino, como se le llama a ese puesto. En esos 25 años he tenido yo el privilegio de casi todos ellos trabajar junto a Max. Max decidió en diciembre jubilarse de ese puesto que había ocupado por ya un cuarto de siglo, y considero pues que este concierto de ahora, abrir la temporada como solista, teniendo a Max como solista, no es para nada, no queremos que sea una despedida ni nada por el estilo. Los atributos de el maestro Max Martínez pues han sido, a través de todos estos años, grandes, ha ocupado una posición en el desarrollo de la música muy importante, no solo como concertino de la orquesta, ha ejecutado como solista, recitales, música de cámara en diversos países, y en nuestro país se ha destacado por todos esos méritos, todas esas actividades musicales. Además, ha sido maestro de muchos violinistas salvadoreños, muchos de ellos que ahora son integrantes de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, han pasado por las enseñanzas de Maximiliano Martínez. Todas estas actividades, estoy seguro que Max las va a continuar, va a seguir tocando como solista con nosotros, también cuando podamos y cuando él quiera, sobre todo, estar aquí con la Orquesta Sinfónica de El Salvador, la que es su casa después de tantos años. Esperamos pues tenerlo escuchando sus consejos, ya que el puesto de primer violín es un puesto muy complicado, es puesto en el que el primer violín es responsable de los arcos, de las cuerdas, de las digitaciones, etcétera. Se necesita una persona con una gran disciplina. Max lo ha sido y lo sigue siendo en todos los sentidos, en su vida personal, en su vida como violinista. Y conociéndolo, estoy seguro que ahora encontrará el tiempo, más tiempo, para seguir estudiando su instrumento. Y no solo eso, sino también se dedica al estudio de las nuevas tecnologías, las técnicas de la computación, etcétera, lo cual revela pues una mente curiosa como la que debe tener todo ser humano. Y vamos a tenerlo aquí siempre. Queremos que el próximo año y los años que siguen, porque todavía tiene muchísimo que dar, esté en nuestras temporadas sinfónicas, en el Festival de Música Contemporánea, donde ha participado muchísimas veces, estrenando numerosas obras de muchos compositores de muchos países. Quiero pedirle a Max que venga antes de que comencemos a tocar, y quiero pedirle a que le ponga este film. Es un film de conmemoración de los 85 años de fundación de la Orquesta Sinfónica de El Salvador,
cual fue fundada en 1922. Yo no sé si Max solo quiere escucharnos, dejarnos escuchar su maestría, o querrá tal vez decirnos algo. Bueno, es una noche realmente muy agradable, me siento muy feliz de estar con la orquesta siempre. He disfrutado mi vida aquí, 40 años de trabajo con la orquesta. Quiero a todos mis compañeros de la orquesta, siempre les guardo un aprecio y espero pues siempre colaborar en lo que yo pueda con la orquesta siempre, y a ustedes también por su presencia esta noche, que eso nos hace más emotivo el concierto. Gracias.